Esta es la segunda parte del video donde salió la joda del palomo, que ya me dijeron que en varios países no da decir que sos un palomo. Así que para ser más internacional me voy a hacer llamar The Pigan. Tarado el pibe. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver el significado de 25 marcas más. Como ya dijimos, esto es la continuación de este video a pedido de muchas personas que dejaron comentarios pidiendo una segunda parte y también sumando en este video varios de los aportes que hicieron, así que les quiero dar muchísimas gracias. Antes de empezar, como siempre, si los videos de este canal te copan, me ayuda un montón que te suscribas. Apretá ese botoncito que dice suscribirse, es gratis, para vos es simplemente un clic y a nosotros, a los creadores de contenido, nos ayuda un montón. Y otra cosa que nos ayuda muchísimo es cada tanto tener un patrocinador, un sponsor que nos permite hacer videos más complejos, poder seguir creciendo, y hoy tenemos la suerte de tener uno. Así que muchísimas gracias a Hostinger por patrocinar este video. Si después de ver tantas marcas te dan ganas de tener una tuya propia, bueno, para hacerle el sitio web, esta es una excelente opción. Porque Hostinger es un servicio para alojar tu página, pero lo genial es que viene con un creador de sitios web que cualquier persona puede usar porque no hacen falta conocimientos de programación. Mira, tiene esta herramienta de edición con la que puedes arrastrar y soltar elementos e ir modificando y así armar tu página sin saber nada de programación, ni de código, ni nada. Es muy loco. Es más, para empezar, ni siquiera necesitas diseñarla porque tiene una enorme variedad de plantillas de diseño para casi cualquier rubro que se te ocurra. Entonces arrancas de ahí y vas cambiando las cosas a tu gusto. Tiene soporte técnico por chat o por mail las 24 horas, anda realmente rapidísimo y además te voy a dejar en la descripción un link con mi código de descuento Pablo Molinari, que lo tenés que poner acá y ahí te va a dar un descuento exclusivo. Es una oferta por tiempo limitado, así que aprovechala. Ahora sí, arranqué. Bueno, voy a empezar con un montón de apellidos, porque hubo muchas preguntas de ¿y tal marca por qué es? ¿Y tal otra marca por qué es? Y muchos son los apellidos de los fundadores. Así que todos estos que vamos a nombrar ahora van de regalo. No los contamos en los 25. Por ejemplo, Philips, que fue fundada por Gerard Philips. Por cierto, hashtag atazo, el padre de Philips era primo hermano de Marx. Nada. Chisme. Black & Decker son Duncan Black y Alonso Decker. La cafetería Rodilla de España, que se especializa en sándwiches y hay café obviamente también, es por Antonio Rodilla Rodríguez. Sí, se llamaba Rodilla el chabón. Los supermercados Coto de Argentina son por Alfredo Coto. Falabella es por Salvatore Falabella. No sé por qué cuando digo un apellido italiano me sale Salvatore Falabella. ¡Opete papa! Bueno, Salvatore Falabella era un inmigrante italiano que se puso una sastrería en Chile y le fue re bien y creció. Renault es por Louis Renault y sus hermanos que fundaron una fábrica de autos. McDonald's es por Dick y Mac McDonald. Sí, el hermano se llamaba Mac McDonald. Es como si yo me llamara Pablo Pabloñez. No sé, una cosa así. Boeing, los aviones, es por William Boeing. Y también porque cuando rebotan, hacen... Nada, déjenme, voy solo, chicos, gracias. Así que nada, William Boeing. Y Colgate, o sea, Colgate, es por William Colgate. Y los termos Stanley es por William Stanley. Conclusión, si te llamás William, ponele tu apellido a una marca que ya tenés la mitad del camino recorrido. Bueno, después de todos estos regalos, vamos con la lista. El primero de esta lista, vamos a ir en orden alfabético como hicimos la vez pasada, no es una marca, sino un club. Pero me lo dejaron varios como en comentario en el video anterior y decidí agregarlo porque está muy buena la historia. Es el Club Aldo Civi de Mar del Plata, que se llama así por las dos primeras letras de los cuatro apellidos de los ingenieros de la empresa constructora del puerto de Mar del Plata: Allard, Dulfus, Siliard y Viriot. Y así entonces llegaron a Aldo Civi. En el rubro computación tenemos a AMD, que es por Advanced Micro Devices, o sea, microaparatos avanzados sería, ponele. Si sos de Argentina o de algún otro país limítrofe, posiblemente hayas oído hablar de la crema Átomo desinflamante, una crema para los dolores que ahora viene con un aroma, con un olor un poco más rico, o a veces inclusive sin olor, pero que hace unos años la reconocías por tener ese olor mentolado típico de vestuario post partido de fútbol de más 40, entre los que me incluyo, por supuesto, ¿no? Que salíamos todos hechos mierda y te tenía que poner la crema Átomo desinflamante, porque si no, no... Bueno, ese olor a vestuario así mentolado. Bueno, la crema esa primero se vendía en veterinarias, de hecho algunos le decían Átomo veterinario, y me acuerdo que cuando recién salió como que te la recomendaba a alguien, fue medio como de boca en boca y te decían: no, pero
ponete esta crema que está re buena, se la ponen a las vacas, pero está re buena. Y vos te la ponías como diciendo, bueno, no sé con esto qué me va a pasar, pero te la ponías igual. Y era buena, te calmaba el dolor. Bueno, cuestión que sí, la inventaron la crema para ponérsela a las vacas en la ubre cuando la ordeñaban para reducirles el dolor. Después la empezaron a usar en caballos. Y después cuando vieron que la gente se había hecho fan y la compraba, la largaron para las personas, digamos. Pero alguna vez tal vez te preguntaste dónde está el átomo en esa crema. Y posiblemente hayas asumido que era una palabra marketinera, ¿no? Como yo te dijera átomo desinflamante, quark plus neutrón antiséptico. Bueno, no. Es que el inventor se llamaba Adolfo Torres Moreno. Átomo. Boris Garfunkel era un ucraniano que nació en 1866, pleno siglo XIX, siglazo, siglazo, y que emigró a Argentina en 1891. En 1908 se mudó a Buenos Aires con su familia y fundó una mueblería que luego se expandiría a muchos otros rubros, principalmente los electrodomésticos. La mueblería se llamaba Boris Garfunkel e Hijos, BGH. La famosa cerveza Budweiser tiene una historia algo complicada y muy divertida. Bueno, a mí me parece divertida, no sé. Hay una ciudad en Bohemia, República Checa, llamada České Budějovice. A esa ciudad los alemanes, para no decirle České Budějovice, que es un quilombo decirlo, le dicen Budweiser. O sea, que alguien o algo de Budweiser es Budweiser. O sea, Budweiser para nosotros. Había una cervecería llamada Budweiser Beer Burgerbrau, tiene muchas B's, que se fundó en 1795, también conocida como Budweiser Pivovar. Pero después la cervecería estadounidense Anheuser-Busch empezó a comercializar en 1876 la cerveza Budweiser, la que conocemos generalmente nosotros, que es la cerveza norteamericana Budweiser. Es posiblemente la que más conozcamos. Y después, en 1895, se funda otra cervecería más, llamada Budweiser Budvar. ¡Es todo igual! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡Es todo igual! Es todo igual, todo igual. Cuestión que, escuchate esto, desde 1907 se están peleando por la marca y todavía no terminaron de solucionarlo. Hay más de 100 casos de disputas entre estas dos marcas en cortes alrededor del mundo, convirtiendo esto en el conflicto mercantil más antiguo vigente hasta el momento. O sea, ¿cuál es la pelea que hace más tiempo se están peleando entre dos empresas? Esta. Pero en el medio, pese a esta pelea, hicieron algunos acuerdos. Por ejemplo, en 1939 hicieron un acuerdo en donde la marca checa usa Budweiser solamente para Europa y la marca estadounidense usa Budweiser en el resto del mundo. Por eso la Budweiser Budvar la podés conseguir en Estados Unidos, pero no se llama así, sino que se llama Sechbar. Y al revés, en Europa la Budweiser norteamericana la podés encontrar, pero se vende como solo Bud. Todo esto sin dejar de reclamar sus marcas, ¿eh? O sea, todo esto sin dejar de pelearse. Pero hay más. ¡Aún hay más! En 2007, mientras están peleando igual, hacen un acuerdo entre las dos cervecerías, entre la estadounidense y la Budvar, en donde la estadounidense se convierte en la importadora exclusiva de la Budvar para Estados Unidos. Sin dejar de pelearse, ¿eh? Porque nos vamos a pelear, pero vamos a hacer negocios juntos, todo al mismo tiempo. Pero hay más, a todo esto arrancamos diciendo que había una que se fundó en 1795, y esa no hablamos mal, la dejamos en el camino, que es anterior a estas dos, así que la marca en realidad le debería corresponder a esa. Bueno, en 1945, esa empresa después de la guerra fue expropiada, pero después, cuando cayó el comunismo en Checoslovaquia, le devolvieron los derechos de la marca a la empresa. Así que también esta tercera, que era la más antigua, reclamaba la marca. Y entonces, en 2014, la estadounidense compró a esta empresa y ahora entonces ellos dicen que son los dueños de la marca más vieja. Bueno, todo un despelote legal, pero ahí tenés qué significa Budweiser. Significa de la ciudad de Budweiser. Cencosud, el grupo de supermercados e hipermercados que tienen como varios negocios, es Centros Comerciales Sudamericanos. Cencosud. Conaprole, la empresa uruguaya de lácteos, es la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, Conaprole. Parecida a Soprole de Chile, que es Sociedad de Productores de Leche. O sea que ya sabe que si termina en prole, es productores de leche. La empresa Danone es una empresa que se fundó en Barcelona por un señor llamado Isaac Carazo y hacía yogures. Y el nombre es porque el primer hijo de Isaac se llamaba Daniel y en la casa le decían Danone. Los supermercados Disco no es porque a los fundadores les gustaba mucho la música y entonces vamos a poner un disco. No sé cuál otra teoría podría ser, no, se me acaba de ocurrir esa. Es un supermercado que empezó en 1961 en Buenos Aires y se llamaba Distribuidora de Comestibles Sociedad Anónima. Distribuidora de Comestibles. Y ahora es del grupo Cencosud que mencionamos hace un ratito. Embraer, la fabricante de aviones, es por Empresa Brasileira de Aeronáutica. Embraer. Eso, la empresa petrolera, es porque antes era la Standard Oil. Las iniciales de Standard Oil es S-O y en inglés esas letras son S-O, S-O, S-O. Y ahí quedó eso.
Tenemos que nombrar una marca de juguetes que es famosa, no es un adjetivo, es así se llama famosa, que es muy popular en España y que significa fábricas agrupadas de muñecas de O'Neill, Sociedad Anónima. O'Neill es una ciudad de Alicante y ahí tenés F-A-M-O-S-A. Fate, la fábrica argentina de neumáticos, que algunos le dicen Fate. ¿Cómo le vas a decir Fate, hermano? Es Fate, Fate, la goma Fate, loco, ¿qué te gusta? ¿Comer empanada en frasco? ¿Cómo vas a venir a decirle Fate? Déjame de joder. Fate, Fate, Firestone, Bridgestone, todo así. Bueno, Fate es fábrica argentina de telas engomadas. Me voy a comprar una tela engomada. En la Primera Guerra Mundial hubo un vuelo sobre Viena en el que aviones italianos, en lugar de arrojar bombas, arrojaron panfletos, medio convocando a la paz, medio diciéndole a los de Viena, che, fíjate si te conviene estar aliado con Alemania, que nos lo vamos a comer entre dos pancitos. Bueno, esa escuadra de aviones italianos que sobrevoló Viena y en lugar de arrojar bombas arrojó panfletos, se hacía llamar La Serenísima, así con dos S's. Y un tal Antonino Mastellone dijo, cuando tenga un negocio le voy a poner eso de nombre. Y ahí tenés, La Serenísima. La historia de Liliana, la marca de electrodomésticos de Argentina, son una de esas historias que no sabés si es verdad o si es una leyenda urbana. Y como no sabemos, acá en este canal ya tenemos decidido desde hace un montón que vamos a elegir la versión más divertida, la más interesante, así que vamos a elegir creer en este mito. En 1946, un señor que se llamaba Aaron Jacobson vivía en la ciudad de Rosario, se dedicaba a la industria textil, ya había lanzado una máquina de coser con su apellido, pero quería hacer otras cosas y además no quería que su apellido fuera la marca, porque no se llamaba William, se llamaba Aaron. Y ya sabemos que si sos William le podés poner tu apellido a la marca, y si te llamas Aaron y capaz es más difícil. Cuestión que agarró y fue a registrar su marca. Y dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo a registrar una marca de electrodomésticos y aparatos. ¿Qué nombre le quiero poner? Le quiero poner de nombre Ultra. No, ya está tomado, le dijeron. Bueno, entonces le voy a poner de nombre Tecnohogar, que es mi plan B. No, ya está tomado, le dijeron. Pero pucha, bueno, tengo una tercera opción. Esta seguro no me va a fallar. Póngale de nombre Aurora. No, ya está tomado, le dijeron. Pero ya está todo tomado. ¿Cómo se llama usted? Le dijo a la señora del registro de patentes y marcas y eso. Me llamo Liliana. ¿Liliana está tomado? No, Liliana no está tomado. Póngale Liliana entonces. Y ahí quedó Liliana. Es una historia jugadísima además, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rigoberta. Podés ponerle Rigoberta. Mapfre, la empresa aseguradora de la que todos, hablando rápido, obviamos la letra P del medio y decimos Mapfre, así de una, por miedo a que tener que pronunciar la P con la F juntas haga que nuestra lengua se haga un nudo consigo misma y no se pueda desatar más y entonces nos M-word ahogados. Bueno, eso es la mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España. O sea, medio sería la obra social de la unión de los dueños de campos. Y lo que aseguraba era a los trabajadores del campo. Y después empezó a asegurar otras cosas. La empresa Mitsubishi viene de dos palabras, Mitsu y Hishi. Mitsu significa tres y Hishi significa castaña de agua, que no sé qué carajo será una castaña de agua, pero es una expresión que utilizan para decir rombo o diamante. Así que Mitsu Hishi sería tres diamantes. ¿Y cómo es el loguito? Con tres diamantes. Obviamente. Y la H en el medio en muchos casos se pronuncia como B y por eso es Mitsubishi en lugar de Mitsuhishi. ¡Tarán! La de por qué Motorola se llama Motorola me encanta, me parece muy divertida. En 1928 había dos hermanos, Moto y Rola. No, mentira. En 1928 había dos hermanos, esa parte es verdad, se llamaban Paul y Joseph Galvin. Compran una fábrica que había quebrado que era de eliminadores de batería, que no sé bien cómo funcionaría porque no soy de esa época, chicos, pero era onda. Si tenías una radio a batería, ellos como que te la convertían a que la pudieras usar con la corriente eléctrica. Medio una onda así. Cuestión que como estaban con el tema de las radios, en 1930 inventan un aparato que hasta ese momento no existía. Una radio para los autos. Hay una convención de autos, así que llegan medio justito con el invento a terminar como de armarlo y ponerlo e instalarlo en un auto. Llegan tan justos que no tenían nombre para el aparato. Pero sabían dos cosas. Era un aparato que sonaba y que iba en un auto. Muchos de los aparatos que en ese momento pasaban música o sonaban de algún tipo, terminaban en ola. Era medio una moda. Estaba la fonola, la vitrola, la rocola. Pero el de ellos era para el mundo del motor. Entonces era una motor ola. Nike, la empresa de la ropa deportiva, es por Nike, la diosa griega de la victoria. No sé si se dirá Nike, Nikkei, Nike.
No sé hablar griego. Envidia, las placas de video que justamente a veces te dan envidia. Bueno, tiene un poco que ver. ¿Por qué? Porque al principio no tenían nombre, pero los que las fundaban nombraban todos sus archivos. El sistema de nomenclatura que tenían en sus archivos entre ellos era NB alguna cosa. NB era por Next Version, o sea, la próxima versión. Cuando le buscaron un nombre, quisieron usar el NB y entonces empezaron a revisar todas las palabras que tuvieran la N y la B pegaditas. Y llegaron a justamente Nvidia, o sea, envidia. O sea que las placas Nvidia, sí, posta es Nvidia. La marca Odol, alguien me la pidió en los comentarios y me costó encontrarla, pero la encontré. Y si la pensás, tiene como bastante sentido. Parece ser que un tal Carl August Lindner, alemán, compró la receta de un amigo suyo que era químico de un producto que servía para limpiar los dientes. La patentó y la bautizó con el nombre Odol. Odol del griego Odus, que significa poca, de ahí viene también, por ejemplo, odonto, ¿no? Odontólogo, odontología, etcétera, etcétera. Y del latín oleum, que sería aceite. Onda, aceite para la boca. No suena muy marketinero, Odol suena mucho más lindo. Y nada, le fue re bien. Parece que con el Odol ese la levantó, no en pala, la levantó en retroexcavadora. En 1898, un señor llamado Caleb Johnson lanza en Milwaukee, Wisconsin, un jabón de tocador que tenía extractos de dos plantas, de oliva y de palma. Así que en inglés, ya muchos se la ven venir, pero si no la viste todavía, si sumamos palm de palma y olive de oliva, tenemos Palmolive, o para nosotros Palmolive. Pero como dice que palmó y live es vivir, palmó o vive, En Argentina hay una marca de ropa deportiva muy conocida llamada Topper. Y si jugás algún deporte que implique una raqueta y una pelotita, como quien les habla, Topper suena a top, el golpe que se le da con un efecto ascendente a la pelota. Y encima es una marca que se hizo famosa por el tenis, con lo cual cerraría por todos lados. Pero no. Topper es una marca de la empresa Alpargatas y el presidente de la empresa en ese momento, cuando nació Topper, llamado Eduardo Oxenford, tenía un perro que se llamaba Topper. Ahora, ¿por qué le puso de nombre Topper al perro? No tengo idea. Ya ahí a ese punto no llegamos, pero era por el perro. Que justamente siendo de deportes tampoco está tan bueno que seas un perro, ¿no? Porque justamente uno le dice a alguien que es un perro en un deporte cuando es muy malo, pero bueno, ahí está Topper. Y vamos a cerrar este datazo con el WD-40. Si te pasa como a mí, que nunca te acordás si es WD o DW, y entonces a veces decís WD-40 y a veces decís DW-40 y no te acordás bien cómo era, este hashtag datazo te lo va a solucionar con una regla mnemotécnica, porque vas a saber de dónde viene y ya está. Es WD porque el WD significa water displacement, o sea, desplazamiento de agua, porque la idea es que cuando vos tirás ese aceite saca el agua que puede haber ahí, que es lo que oxida a los tornillos o a la bisagra o lo que sea, y por eso es que lo soluciona. Y por eso es WD. Y el 40 es porque fue intentando con distintas fórmulas el intento número 40 el que funcionó, o sea, fallaron 39 veces antes y la 40 fue la que funcionó. Esto va para esos shorts de autoayuda falopa de tipo, fallaron 39 veces pero en la número 40, entonces nunca hay que dejar de intentarla. Igual sí. La fórmula del WD-40 es secreta, como la de la Coca-Cola, y las dos sirven para aflojar tornillos. Hay un mito urbano que dice que es aceite de pescado, el WD-40, no la coca, pero es solo un mito urbano. Aunque como la fórmula es secreta, tampoco podemos negarlo completamente. Es más, eso es exactamente lo que diría una persona que tenga la fórmula secreta. Si vienen y le dicen es aceite de pescado y realmente es aceite de pescado, lo que diría es, no, esto no es aceite de pescado, es una fórmula secreta. ¿O no? Así que... ¿cómo saber? Y así se va este hashtag datazo de significados de marcas, la parte número 2. Si te gustó, pasar el video a alguna persona que creas que le puede llegar a copar este video. Si no habías visto la parte 1, mirate la parte 1, que está realmente muy buena. Y si no, como siempre, con un like o un comentario ya me estás ayudando un montón. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, gente. Nos vemos la próxima. Los quiero. ¡Chao!